Migos. Migos. Thugger. Thugger. Stoner. Capítulo 14. Nuestro rubio bajaba las escaleras con el cuerpo desmayado de la vaquera peliverde. Cabe decir que otro vaquero de pelo negro no estaba muy contento por cómo traía a su novia, como él le decía. Alzac, ¿por qué traes a Bisca-chan de esa forma que le hiciste? Todos voltean para ver a Naruto con Bisca desmayada, pero con una sonrisa en su cara. Naruto, no hice nada, lo juro, solo hablaba con ella cuando se desmayó. Alzac, dime qué le hiciste. Enojado, Kana. Tranquilo, Alzac. No es para tanto. Macao, sí, amigo, ¿por qué no le preguntas cuando despierte lo que pasó? No culpes a Naruto ni nada más. Naruto, es verdad, no hice nada. Alzac, más te vale o si no. Naruto, mirada sombría, ¿o qué? Terminad la frase, Alzac-san. Mirahane, ya basta los dos. Alzac, deja de provocar a Naruto, no es momento para esto. Naruto coloca suavemente a Bisca en una mesa y pregunta. Naruto, ¿y los demás? Mirahane, fueron con el maestro, querían saber acerca de la maestra de Gray. Naruto, ya veo, dice Gray que es una gran maga de hielo. Mirahane, guay, su hielo no es cualquier cosa, es capaz de encerrar hasta un demonio como lo fue de Liora. Naruto, me pregunto cómo fue que estuvo viva durante tanto tiempo y cómo fue que la encontraron. Mirahane, creo fue en la isla Galuna, la misión que robó a Pijinapsu. Naruto, ya veo. Mirando como Alzac no se despegaba de una desmayada Bisca, Mirahane, ¿y a ti qué tal te fue en tu misión, Naruto-kun? Kana, cierto, el maestro solo dijo que fuiste a una misión y nada más, ¿fue peligrosa? Naruto, da, que va, fue sencilla, pero fue algo que yo podía hacer. Mirahane, ¿y podemos saber qué es? Naruto, lo siento, hermosa, pero no, acariciando una mejilla de Mirahane. Mirahane, sonrojada, H.I. Naruto-kun. Kana, haciendo puchero, ¿y yo qué? Naruto, jejeje, también eres guapa, Kana. Natsu, ey, Naruto pelea conmigo. Api, aye. Lucky, suspiro, es que no pueden estar tranquilos ustedes por un rato. Makarov, no es momento para eso, Natsu. Necesito que a partir de ahora se comporten, tenemos descansando a una invitada, así que por favor no hagan ruido. Erza, ya lo oyeron. Nada de ruidos, maestro. Yo me encargaré de ellos. Todos empezaron a sudar por el comentario de Erza. Naruto, tocando el hombro de Gray, oye Gray, ¿cómo está tu maestra? Gray, bueno, según por Liusica, se recuperará en unos días o antes, no sabe con certeza, dice que es un milagro que esté viva, y bueno, me alegro de ese milagro. Naruto, ya veo, tranquilo, se recuperará, ella es fuerte, además, ¿qué clase de maestra sería si no regresa a regañar a su alumno en lo pervertido que se está volviendo? Gray suelta un risita por el comentario de Naruto, pero después se da cuenta lo que quiso decir. Gray, oye, no soy pervertido. Naruto, jajajaja, solo decía. Kurama, Kid, al parecer la energía de esa mujer se está restaurando rápidamente, no sé cómo, pero en unas horas despertará. Naruto, gracias, amigo, lo tendré en cuenta y hablaré con el maestro. Shukaku, Ki, jajajaja, vaya que eres todo un galán, Naruto. Naruto, ¿de qué estás hablando? Matatabi, déjalo, Naruto-kun, no importa de todos modos. Naruto solo se encoge de hombros y decide ignorar el comentario de sus inquilinos. Mientras tanto, en otro lado. José, esto se está volviendo molesto. Aria, qué triste. Sol, ¿entonces cree que el consejo vaya a actuar, Monsieur? José, más les vale que lo hagan, pero, de mientras nosotros nos haremos cargo, ya saben qué hacer. Element Four, I Master. En el consejo mágico estaban dos personas hablando en una de las salas del mismo. Geyal, ¿entonces así lo harás? Ultear,
con sonrisa sexy, sí, después de todo, ¿qué hombre, aparte de ti se resiste a mis encantos? Heyal, no te confíes demasiado, nuestro plan no puede fracasar. Ultear, tranquilízate Heyal, estoy segura que no, después de todo, tenemos el poder suficiente de hacer lo que nos plazca en Fairy Tail. En el gremio Naruto les había platicado a todos, con permiso del maestro, su misión que acababa de terminar, al escuchar lo que el rubio dijo, se molestaron e intentaron convencer al maestro de atacar primero. Makarov, ya veo, así que esto planean. Naruto, así es viejo. Natsu, yo digo que vayamos y les patiemos el culo. Ati, ayé señor. Gray, Paka. Con mi maestra aquí no podemos actuar precipitadamente. Naruto, concuerdo con Gray, no podemos provocar una guerra así como así, pero tampoco podemos dejar que nos ataquen, mientras Ursan esté aquí. M. Makarov, así es. El consejo tendría motivos suficientes para desmantelar el gremio. Erza, entonces ¿qué haremos maestro? Makarov, veamos. Naruto, sugiero que andemos en grupos de dos o más miembros, no quiero que ataquen por sorpresa. Lucky, Naruto, ¿te enfrentaste con el que le dicen Black Steel? Todos observan a Naruto ante la pregunta de Lucky. Naruto, ay, es muy fuerte, pero no tanto como pensé que realmente sería, no me dio batalla. Uagaba, ¿eso quiere decir que lo venciste? Makao, realmente eres muy fuerte chico. Mirahane, pero fue muy arriesgado ir tú solo, porque lo dejo ir solo Master. Naruto interrumpe a Makarov antes que pueda contestar. Naruto, digamos que por mi habilidad de rastreo lo hizo, además no paso a mayores. Mirahane, pero... Makarov, déjalo Mirahane, así decidí hacerlo y punto. Bien haremos como lo planea Naruto, nadie se quedará solo, todos estaremos en grupos para evitar ser atacados, quedó claro. Gray, ¿y mi maestra dónde se quedará? Naruto, ¿por qué no la llevan con Porliusica, en lo que se recupera? Lucky, sería una buena idea, así no estará expuesta Gray. Bien, Elfman échame una mano aquí. Elfman, ayudar es de hombres. Makarov, bien entonces por favor cuando cerremos el gremio vayan con mucho cuidado. Makao, descuide Master, podemos con ellos. Uagaba, además Makao y yo no estamos tan viejos podremos con ello. Naruto solo pudo reír por la actitud de sus camaradas. Erza, Natsu, Lucky, Api. Los tres mencionados se asustan al escuchar sus nombres y se forman como militares en fila. Erza, ustedes vienen conmigo, esperaremos a Gray e iremos a la casa de Lucky. Lucky, ¿por qué mi casa? Erza, ¿dijiste algo? Mirada de muerte. Lucky, no. Nada. Da miedo, Natsu. ¿Y qué hay de Naruto? Él está solo. Erza, no hay espacio suficiente en la casa de Lucky. Naruto, no te preocupes Natsu, nadie se atrevería a atacarme en bosque, solo un idiota lo haría, además. Red Fox sabe lo que pasa si me ataca, sé cuidarme solo desde niño no te preocupes. Mirahane, ¿seguro? Si quieres puedes venir conmigo y mis hermanos. Naruto, da, estaré bien además faltan detalles por terminar mi casa pero gracias Mira-chan. Lucky, ¿estás seguro? Podemos. Naruto, estaré bien, no creo que vengan después de lo que pasó pero si vienen, les prometo causarles mucho dolor. Natsu, bien iré a alcanzar a Gray. Erza, bien, todos los demás ya saben qué hacer. Naruto, tengan cuidado y no duden en ayudar a los demás si están en problemas. Kana, tomando, pues contigo de nuestro lado no hay nada de qué preocuparse. Naruto, no te confíes Kana, no sabes con qué puedan salir. Makarov. Bien mis hijos vayan con cuidado y no se separen. Ya era de casi de noche y la mayoría de los miembros ya se habían retirado a descansar solo quedaba el maestro, Mirahane, y Naruto. Makarov, ¿estás seguro Naruto? Naruto, guay, no me pasará nada viejo. Mirahane, ten mucho cuidado Naruto-kun por favor. Naruto, te prometo que lo tendré Mira-chan. Después que el gremio estuviera cerrado y que se hayan ido, un clon de Naruto que había dejado oculto cuando estaba en la oficina del maestro, apareció en el comedor. Naruto. Bien por si las dudas, dejaré protegido el gremio, lo bueno que el jefe estará cerca. Puff. Desaparece inmediatamente el clon después de haber terminado su labor de poner sellos en el gremio. Con Naruto original. Naruto. Tajui. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecen como 100 clones delante Naruto. Naruto. Bien chicos miren, al parecer Phantom no captó el mensaje que les di amablemente y quieren atacar esta noche, dispersense por toda la ciudad y si encuentran algún peligro llámenme inmediatamente quedó claro. Clones. Guay, jefe.
Todos los clones se dispersan alrededor de la ciudad en busca de los miembros de su gremio para vigilarlos que estén bien. Kurama. Kid, ¿sabes que el maestro de ese gremio atacara, no? Naruto. Lo sé, amigo, pero no dejaré que lo haga, sus miembros ya saben a qué se enfrentan, Shukaku. Y si no, les daremos otra paliza como las otras veces que jajajaj, son. Chico, no es que sea repetitivo, pero no subestimes a tus enemigos, Naruto. Lo sé, son, no te preocupes, además, tengo 9 poderosos bijunus que me respaldan, ¿no? Choumei. Bueno, si lo pones así. Ryuki. No tienen ninguna posibilidad contra Naruto, Saiken. Si no... Kogoro. Pero solo si es critical la situación, Naruto-kun, Matatabi. Lo mismo digo, Naruto-kun. Kurama. Es verdad, Kid, no necesitas de nuestra ayuda para vencer a esos patéticos de Phantom, Naruto. Gracias, chicos, nos vemos luego, al parecer no captaron el mensaje, Kurama. Pobres imbéciles. Shukaku. Kijajajaj, será divertido. Kokuo y Matatabi. Machos. Fin del capítulo. Capítulo 15. Era de noche en la ciudad de Magnolia y se podía apreciar el silencio total en las calles de la misma, todo era tranquilidad a esas horas de la noche. Como que se quedó con Naruto. Gray. Asustado, bueno, dijo, que no quería dejar a Naruto solo. Erza. Ese, calmándose, cuando lo vea recibirá su castigo. Luki. Está bien, no me gustaría que Naruto-kun esté solo a saber dónde está construyendo su casa Erza. Eso no importancia, Natsu no obedeció mi orden y debe pagar. Luki. Con gota en la nuca, ¿y cómo estaba tu maestra cuando la dejaste con Porliusica? Gray. Me dijo que debería recuperarse pronto, aún no me creo que esté viva. Erza. Sobre todo por la cantidad de magia que uso, tu maestra era increíble, Gray. Gray. Gracias, el Ice Shield requiere la mayor parte de magia del usuario, quitándole prácticamente la vida. Luki. Lo importante es que está bien y que pronto despertará. Gray. Ojalá, Luigi, ojalá. Luki. Es Luki, vaca, dándole un zape. En otra parte. Naruto. No sé qué haces aquí, Natsu. No deberías estar con Erza. Natsu. Na, ellos estarán bien, además estaríamos apretados en el departamento de Luigi. Api. Aye, señor. Además Luigi está gorda. Naruto. Sabes que si te escucha te mata, ¿verdad? Además, es una dama, no deberías hablar así. Api. Luigi te tiene bajo su control, Natsu, ayúdalo. Naruto. Gato vaca. Como sea, ¿por qué me siguieron? Natsu. O vamos, no deberías estar solo. Naruto. Alzando una ceja, ¿y por qué no? Tal vez quiera privacidad, cosa que ustedes no respetan. Api. Aye, somos profesionales. Naruto. No lo dudó. Los tres iban caminando hacia la casa de Naruto, que estaba pasando el bosque y praderas, que según el rubio, para que no lo molestaran. Natsu. Tu casa se parece a la mía y de Api. Api. Aye, señor. Están en el bosque. Naruto. Lo hice para que no entraran tan fácilmente a mi casa, gente imprudente. O metiche. Dando indirecta, Natsu. ¿Qué quieres decir, confundido? Api. ¿Te refieres a Gray, verdad? Naruto. Son idiotas. Shukaku. Pero sí, oh, hola. Matatabi. Shukaku, no molestes a Naruto-kun. Y Soru. Aunque estarán de acuerdo, que ese par se parece a Naruto, Naruto. Ey. Son. Jajajaja, sin duda, su hermano perdido. Kokuo. Dejen de molestarlo. Saiken. Y más el gato volador, me parece irritante, Choumei. Sin duda no les tocó cerebro cuando lo repartieron, Ryuki. Entonces a Bee le dieron un disco compacto de rap en lugar de cerebro. Kurama. Jajajaja, sin duda esta dimensión será mejor que la nuestra. Naruto. ¿Por qué lo dices, Kurama? Kurama. Bueno, porque puro idiota igual que tú hay, Naruto. Maldita bola de pelos. Kurama. En segunda, parece haber enemigos fuertes. Naruto. Y solo por eso. Matatabi. Dejarlo, Naruto-kun, ya sabes cómo es, Shukaku. Será mejor que pongas atención allá afuera, percibo algo, Naruto. Bien, hemos llegado, pero no quiero que hagan daño a mi casa, o, juro que me haré mis sillones con piel febrero gato. Api. Natsu, ayúdame. Natsu. Vaya, está bien, ubicada. Tienes cascada y un lago alrededor, creo que vendré a pescar todos los días aquí. Naruto. Okami. Por favor no, con Erza. Luki. Erza y yo dormiremos en la cama, toma Gray, dándole una cobija, Gray. No hay problema, gracias. Erza. Será mejor descansar, no sabremos si Phantom piensa atacar. Gray. Según Naruto, él ya peleó con ellos, y les dejo una advertencia a Luki. No puedo creer que haya ido él solo. Gray. Esfuerce no por nada me venció a mí, a Natsu, y Elfman, y bueno, también a... Erza. Dices una sola palabra y juro que te castro Gray.
Gray, tragando duro, aye. Lucky, bueno, será mejor descansar. Pero no todos estaban en sus casas esa noche, Mjet. Te digo, Levi, si no fuera por mí, de hoy jamás hubiera podido con el enemigo. Droy, ya quisieras pies ligeros, gracias a mis ataques pudimos ganar. Levi, ¿podrían dejar de discutir? Droy barra Jet. Él empezó, señalándose el uno al otro, Levi, ya déjenlo, ¿quieren? Lo que estos tres no sabían es que eran vigilados por unas sombras y sonrisas maníacas. Con el rubio. En la casa del rubio nuestros personajes se encontraban durmiendo, bueno, dos de ellos, nuestro amigo rubio tenía un mal presentimiento. Naruto, parece que no aprenden. Kurama, ¿qué harás? Naruto, ¿que no es obvio? Shukaku, pateales el trasero. Makatabi, 103 energías mágicas. Isoru, date prisa, al parecer no son los únicos, hay otras tres presencias cerca de las otras, son, de seguro quieren vengarse. Kokuo, dejen eso, apúrate Naruto-kun. Naruto, Ok, Iraishin no Jutsu. Nuestro rubio desapareció en un destello amarillo. Mientras tanto, Levi, Jet, Droi, Nooro, Gahei, Jeje, son unos debiluchos. Totomaru, ¿y solo para esta basura me trajiste? Gahei, vamos a divertirnos con esta pequeña hada. Levi, con miedo, ¿qué quieren? Porque atacaron a mis amigos. Gahei, Jeje, ¿por qué? Porque son basura. Totomaru, ¿y por qué su gremio es insignificante? Acaba con esto. Kurogane. Gahei, je. El maestro estará contento, espero que con esto, entiendan. Levi, no, por favor, llorando. Totomaru, jajajaja, me gusta que supliquen. Así como ustedes lo harán nuevamente conmigo. Totomaru, esa V, auk. Sale volando. Gahei, ¿pero qué, tú? Naruto, te lo había advertido Kurogane. Gahei, asustado. Levi, sorprendida, N Naruto. Naruto, creías que no iba a darme cuenta, que querrían vengarse. Kage Bunshin no Jutsu. Aparecen 5 clones, llévenselos a la enfermería. Clones, bye. Levi, Naruto, necesitas apoyo. Naruto, no te preocupes, son débiles, ya les patié el culo 2 veces, dicen que la tercera es la vencida y así será, descansa Levi. Gahei, TSK. Totomaru, hijo de... Los clones se llevan a los heridos desapareciendo en destellos amarillos. Naruto, esta vez no seré tan piadoso, sacando el Sharingan, es hora. Haciendo señales de mano. Suiton, Suiryudan no Jutsu. Estilo de agua dragón misil de agua, un poderoso dragón de agua salió dirigido hacia los inertes fantasmas, que trataron de esquivarlos, pero no acababa ahí. Naruto, Raiton, Raiken. Al momento que tanto Gahei como Totomaru trataron de esquivar el dragón de agua, una poderosa corriente eléctrica se dirigía hacia ellos desde el suelo, impidiéndoles esquivar el dragón de agua, dándoles de lleno, pero la electricidad se fusionó con el dragón de agua dando una devastadora fusión, acabando fácilmente con sus víctimas. Naruto, parado cerca de los cuerpos inertes de sus oponentes, esta vez me voy a asegurar de que no se salgan con la suya. A la mañana siguiente. Natsu, bostezando, ah. Qué bien dormí, arre. Y Naruto. Ape, Natsu. Quiero pescado. Natsu, vamos al gremio. Naruto debió haberse ido allá. En el gremio. Mirahane, buenos días, Master. Makarov, buenos días, Mirahane, ¿ha estado bien? Mirahane, guay, todo bien. Espero que los demás estén bien. Poco a poco iban llegando al gremio, a excepción de 3 personas, Natsu llegó con Api pidiendo pescado y algo extrañado ya que durante el trayecto al gremio escucho rumores de una pelea en las calles de la ciudad. Erza, aún no he visto a Levi. Lucky, ni Jet ni Droi tampoco. Macao, ¿tomaron trabajo ayer? Mirahane, negando con la cabeza, no según la libreta. Visca, y sí, los atacaron. Alzac, ojalá que no. Gray, no saquemos conclusiones, ya llegarán. Levi, maestro, entrando. Todos voltean a ver a Levi entrando y se sorprenden al verla vendada y caminando lento. Lucky, Levi-chan. ¿Qué te pasó? Corriendo a ayudarla. Erza, Levi. Gray, ¿qué pasó? Makarov, hija. ¿Quién te hizo esto? Levi, fuimos atacados por Phantom. Natsu, ¿qué? Esos hijos de... Makarov, enojado, ¿dónde están Jet y Droi? Naruto, ellos están con Porlius y Kaba-chan. Todos, Naruto. Makarov, ¿cómo? Naruto, ayer presentí que algo malo estaba pasando, y decidí regresar, y qué bueno que lo hice, el equipo Shadow Gear.
estaba siendo atacado por Kurogane y Totomaru. Mirahane, ¿peleaste con ellos? Preocupada, Naruto, mostrando su Sharingan. Y esta vez, me encargué de hacerles ver su error. Natsu, molesto, ¿y por qué no me llevaste? Gray, solo serías un estorbo. Natsu, como dices. Kana, cállense ustedes dos. Naruto, viejo, sacando un pergamino, toma. Makarov, ¿qué es? Tomando el pergamino. Naruto, una advertencia que le dará usted al consejo y al maestro de Phantom, que si vuelven a lastimar a un miembro de este gremio, eso que está ahí les va a pasar. Alejándose, Lucky. Naruto-kun, está muy molesto. Mirahane, sí, a pesar que es nuevo, actúa como si hubiera estado aquí desde hace mucho. Wakaba, ¿qué tiene el pergamino master? Makarov, no lo sé. Natsu, en shot, huele a sangre. Gray, ¿estás seguro? Makarov, hay que salir de dudas. El maestro desenrolla el pergamino y en un puff aparecen los cuerpos inconscientes y sangrantes de Gage el y Totomaru. Gray, ¿pero qué? Natsu, esos son. Mirahane, miembros. Makao, de Phantom. Makarov, Lord. Levi, maestro, ellos nos atacaron. Si no hubiera sido por Naruto, no sé qué hubiera pasado. Erza, pues parece que no duraron mucho, ¿qué hacemos, Master? Makarov, pensando, déjenme pensar. Afuera del gremio. Naruto, ya vienen. Kurama, Phantom. Naruto, no, el consejo. Fin del capítulo. Capítulo 16. Makarov, ¿se puede saber por qué se me citó a ti? Gran Doma, Makarov Tono, se le ha hecho venir al consejo por, digamos, unos rumores que escuchamos sobre su gremio. Makarov, con todo respeto, mi gremio en este momento se encuentra en una situación delicada y yo aquí perdiendo el tiempo hablando sobre rumores vengo. Makarov-san, ¿es verdad acerca de un nuevo miembro en su gremio? Makarov, suspiro, ¿no se les va una verdad? ¿Hay algún problema con eso? Michello, es necesario saber los nombres de los miembros de su gremio. Gran Doma, Makarov Tono, digamos de dónde es el chico. Makarov, de muy lejos. La respuesta del maestro de Fairy Tail causó gotas en la nuca de los del consejo. Yajima, Makarov, ¿qué tiempo tiene el chico de haber llegado? Makarov, pensando, no recuerdo, no tiene mucho. Ya estoy viejo para esto. Siegrain, ¿por qué no deja que hablemos con el chico Makarov Tono? Ultear, si es necesario iremos nosotros allá para hablar con él. Belmo, hablan por ustedes, ¿no es cierto? Michello, si punto no dejaré mi casa para ir a ver a otro tonto destruye cosas. Ultear, si no se preocupen iré yo personalmente. Makarov, esto es algo traman, bien, ¿para cuándo sería eso? Gran Doma, ¿por qué no ahora? Makarov, como dije, mi gremio en estos momentos está pasando por una situación con el gremio de Phantom, cosa que el consejo no ha hecho por investigar. Belmo, nos culpas a nosotros. Makarov, ¿quién más? Ese gremio atacó al mío, y no hacen nada. Ah, no, pero si mi gremio ataca, ahí sí somos culpables, ¿no? Michello, por algo los han de atacar, no son muy devotos. Yajima, basta, ya no ganamos nada con discutir. Makarov, ¿qué pasó? Makarov, hace unos días envié al chico nuevo, que por cierto se llama Naruto, a investigar al gremio de Phantom, porque ya habían intentado atacarme varias veces cuando salía de este consejo. Leiji, ¿y por qué no decías nada? Makarov, saben que prefiero mantener la paz a estar peleando a lo estúpido. Ultear, ¿y qué pasó después? Makarov, Naruto regresó diciéndome que estaban planeando atacar el gremio. Gran Doma, y que este Naruto derrotó a los miembros de los elementos Four, ¿no es así? Phantom mandó su queja, por eso también es que está aquí Makarov Dono. Makarov, entonces, ¿van a hacer algo? Siegrain, sonriendo, necesitamos escuchar al atacante, o sea su chico Makarov-san. Leiji, es verdad, según José no estaban haciendo nada malo sus miembros como para que fueran atacados de esa manera. Belmo, así es Makarov, si quieres ayuda necesitamos escuchar a tu chico. Gran Doma, Makarov Tono, en la próxima reunión trae al chico contigo. Makarov, suspiro, ya veía venir esto, no será necesario. Ultear, ¿a qué se refiere con que no será necesario? Makarov, ya quiero ver sus caras, bueno. Gran Doma, Makarov Tono, por favor. Makarov, jeje, pues, sal chico, ellos quieren verte. Belmo, ¿a quién le habla? Naruto, hola. Todos escuchan una voz y tratan de buscarla por todos lados sin ningún resultado. Siegrain, arriba. Al escuchar al miembro del consejo los demás miran hacia arriba, abriendo los ojos al ver a un chico rubio parado de cabeza sobre el techo de la sala.
Naruto. Te lo dije, abuelo, que no me encontrarían. Luego me debes 300 joyas. Makarov. Rayos. Gran Doma. ¿Eres el chico nuevo de Makarov Kono? Naruto. Este educación presentarse primero antes que los demás, ¿no? Michello. Mocoso, no estás en tu casa para hablarnos así. Tennos un poco de respeto. Naruto. El respeto se gana, algo que están empezando a perder. Ultear. Ese el chico nuevo, qué guapo es. Creo que me acercaré más a él. Siegrain. ¿Él es el nuevo? No parece la gran cosa, no tengo de qué preocuparme. Leiji. Muchacho, dile, ¿hace qué tiempo ingresaste en el gremio de Fairy Tail? Naruto. Estoy en un interrogatorio, digo, porque si es así, quiero un abogado. Makarov. Risita, este mocoso. Ultear. Naruto-kun, no estás en problemas, dime, tono coqueto, ¿qué tiempo tienes en el gremio de Fairy Tail, por favor? Naruto. Es hermosa, ya ven. Eso es tener diálogo y hablar adecuadamente, y no amargarse. Todos los guardias escuchaban al chico rubio hablarles de foa dura a los miembros del consejo, admirando las pelotas del chico. Michello. Mocoso irritante. Naruto. Bueno, como decía, Ultear. Ultear, mi nombre es Ultear Milkovich Naruto-kun. Naruto. O como decía Ultear-chan, la mencionada le sale un sonrojo por el sufijo cariñoso, hace más de un mes creo, no me acuerdo exactamente. Gran Doma. ¿Por qué atacaste a Phantom Lord? Naruto. Bueno, realmente estaba en una misión de sigilo. Pero el escuchar lo que pensaban hacer con los miembros de mi gremio me sacó de quicio. Leiji. Y era necesario atacarlos, hubieras llamado al consejo. Naruto. ¿Y cómo? Ellos planeaban hacerlo el mismo día. Si no los hubiese detenido, mi gremio hubiera sido destruido. ¿Y cómo se supone que los llame? ¿Por fax? ¿Por WhatsApp? Hay que ponerle comedia, además dudo que llegaran a tiempo. Michello. Aún así no era tu misión. Naruto. A ver, déjenme aclararles algo, estimado consejo, con todo respeto, sobre todo a ti, bella dama, mirando a Ultear y sonrojándola, me viene valiendo un comino. Si ustedes son los mismos reyes de este país o continente, no permitiré que nadie lastime a mi gremio, quien quiera que sea pagada caro. Leiji. ¿Te atreves a...? Naruto. Sacando un pergamino. Pof. De la explosión de humo se puede observar dos cuerpos muy lastimados y golpeados. Yajima, esos son... Pelmo, miembros de Phantom. Naruto, esto es lo que les pasará a aquellos que osen golpear a un miembro de mi familia. Makarov, no tiene mucho que llegó aquí y ya nos ve como su familia, Gran Doma, ¿por qué los traes aquí? Naruto, se supone que arrestan a los culpables, ¿no? Estos dos atacaron a dos personas de mi gremio, y bueno, solo les di lo que les tocaba. Siegrain, de verdad eres muy fuerte, chico. Naruto, y no has visto nada, Siegrain, gota en la nuca, Siegrain. Mi nombre es Siegrain, Kurama. Chico, ese tío, su forma física no está, solo su forma mágica. Naruto, solo su esencia mágica, qué raro, qué extraño. Makarov, ¿qué pasa? Hijo. Naruto, es que Siegrain, no siento su energía. Siegrain, ¿cómo diablos? Ultear, se dio cuenta, pero ¿cómo? Gran Doma, ¿a qué te refieres, chico? Naruto, es obvio que le hago trama el del tatuaje en el ojo, no me hagan caso, debo seguir cansado. Leiji, ¿qué habilidades tienes? Matatabi, no digas todo, Naruto-kun, no vaya a ser que quieran controlarnos. Naruto, guay, bueno, mirada maliciosa, digamos que puedo sentir los sentimientos negativos de la gente y saber cuando me están mintiendo o no. Ultear, ¿es en serio, o Naruto-kun eres como un sensor o algo así? Naruto, así es, Ultear-chan. Esa es mi habilidad más fuerte. Michello, ¿qué más tienes? Naruto, lo demás no se lo diré, es clasificado. Leiji, ¿cómo que clasificado, mocoso? Yajima, calma, Naruto-kun, ¿por qué no quieres decirnos tus demás habilidades? Naruto, lo siento, Yajima-san. Pero son habilidades que vienen siendo únicas, lo siento, pero no puedo. Belmo, alguna vez nos los mostrarlas al menos. Naruto, podría ser, si hay algún enemigo lo suficientemente fuerte, como para usar todas mis habilidades. Sí, Gran Doma, nos gustaría hacerte más preguntas, pero no es el momento, ¿no es así? Makarov, sí, Gran Doma, sería con mucho gusto en otro momento. Gran Doma, por eso Ultear los acompañará a su gremio, para verificar también esté todo en orden allá y así poder decirnos más de ti, chicos, si les parece. Ultear, maldición, esto interfiere en mis planes, pero bueno, valdrá la pena con ese bombón, me parece perfecto. Naruto, me parece bien, ya que ella es más educada que otras personas. Michello, maldito mocoso, murmurando. Naruto,
Se me olvidaba, ya les dije que mis sentidos están dotados más que el ser humano, ¿puedo escuchar y oler a distancias largas? No. No se los dije. Ups, el pobre viejito del consejo tenía los ojos en blanco por lo que había dicho el rubio. Siegrain, espero tengan un agradable viaje, espero no arruines mi plan ultear. Makarov, gracias Siegrain. Ultear, agarrando a Naruto del brazo, espero nos llevemos bien Naruto-kun. Naruto, eso espero ultear-chan, además dudo que alguien tan hermosa como tú sea maleducada. Ultear, sin duda hay pocos caballeros como tú Naruto-kun, eso, tono sensual, me gusta. Naruto, y a mí me encantan las mujeres decididas, agarrando de la cintura a Ultear, haciéndola sonrojada. Makarov, es nuevo y tiene talento natural con las chicas. Él es, mi héroe, llorando cómicamente. Naruto, bien, es hora de irnos. Makarov, ¿vas a usar eso Naruto? Naruto, sí, así llegamos más rápido. Ultear, ¿qué es lo que vas a hacer Naruto-kun? Naruto, tranquila Ul-chan, ahora ambos agárrense de mí. Los dos tocan a Naruto y Naruto hace secuencia de manos. Naruto, Irsaishin no Jutsu. Técnica del dios volador. Fin del capítulo. Capítulo 17. Había comenzado como un buen día para nuestro protagonista rubio de ojos azules, había despertado con los rayos del sol y había salido a hacer su rutina de ejercicios, aún en otro mundo no descuidaría el entrenamiento que su maestro le había dado. Como decía, amaneció de un buen humor, pese al ataque de miembros de Phantom, llegó al gremio, empezó a platicar con Natsu y Gray, siendo observado por una sonrojada visca. Todo era paz y tranquilidad, hasta que el maestro lo llevó al consejo a ver los vejestorios. Cabe decir que el rubio no estaba impresionado con los miembros del consejo, bueno, con la sexy concejal era otra cosa, pero con los demás, no, también le pareció raro ese chico del tatuaje en el ojo de cabello azul, su presencia física estaba incompleta, más bien ni siquiera estaba presente, solo su aura mágica, definitivamente lo discutiría con Ultear. Siguiendo con el humor del rubio, su día había sido fastidiado, y en estos momentos no se encontraba nada feliz. Makarov, con los ojos de platos, ¿qué pasó aquí? Ultear, parece que fueron atacados. Naruto, con mirada sombría, esos, hijos, de puta. La escena frente a ellos no era nada alentadora, su gremio se encontraba totalmente destruido con varios de sus miembros lastimados. Makarov, ¿cómo se atreven a atacar a mis hijos? El maestro empezó a sacar su energía mágica a tal grado de hacer temblar la tierra. Ultear, así que este es el poder del maestro de Fairy Tail, es poderoso, ahora veo por qué es un mago santo, ¿qué diablos? Otra aura más aterradora empezó a salir de repente, la miembro del consejo solo pudo abrir los ojos de la sorpresa en esos momentos, energía roja empezó por salir del cuerpo del rubio con rapidez, superando al del maestro rápidamente y asustando a Ultear. Ultear, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esta energía poderosa? Jamás había sentido tal poder, Naruto. Viejo, déjame encargarme de esto, se los advertí, y ahora que rompieron las reglas es justo castigarlos. Makarov, Naruto, esta energía es incluso mayor que la mía, solo no hagas nada de que puedas arrepentirte. Naruto, no hay problema viejo, cucucu, es hora de hacerles pagar. En una distorsión de energía nuestro héroe rubio desaparece y se dirigía rápidamente a Año que parecía ser un castillo andante. Ultear, Makarov-sama, usted. ¿Me podría decir qué es esa energía? Makarov, no siento, pero no puedo decir nada, tendrás que preguntarle a él mismo. Ultear, ya veo, no hay problema. Esto puede ser un problema, necesito ganarme su confianza. En otro lado se encontraba Erza Scarlet, conocida como Titania o Reuna de las Hadas, peleando frente a frente con el maestro del gremio Phantom. José Porla. José, oh mi querida tiranía, es todo lo que puedes hacer, si es así qué decepción. Erza, cállate. Tu gremio atacó al mío, por eso deben pagar. José, ¿te refieres a los debiluchos esos? Son patéticos igual que Makarov. Por cierto, ¿dónde está? Erza, eres un cobarde, atacarnos cuando nuestro maestro no está. José, de todas maneras pensaba hacerlo jejeje, Phantom es el gremio más fuerte, no siquiera Makarov está a mi altura. Erza, maldición, ya casi no me queda poder mágico. ¿Qué hago? José, es hora de acabar con esto Titania, la Artfigía se irá conmigo y la llevaré a su padre, y Phantom se hará más poderoso de lo que ya es. Gray, tirado en el suelo, hijo de perra. Elfman, atacar por la espalda no es de hombres. Bien golpeado, Mirahane, lastimada, Natsu. Cuida de Lucky. Erza, no dejaré que te lleves a Lucky, jadeando, José,
Así, ¿y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Tono burlón? No, ese seré yo, hijo de puta. José. ¿Pero qué, Ark? Sale volando por un puñetazo de Naruto, Gray. Naruto, llegaste tarde para variar. Mirahane. Naruto-kun. Elfman. Llegar tarde no es de hombres. Erza. Naruto, sorprendida. Naruto creó clones para poder ayudar a levantar a los heridos y el original se dirigía con Erza. Naruto. Me alegra saber que estás bien, Erza, estás lastimada. Erza. ¿Se preocupa por mí? Eto, sí. Solo un poco cansada. Naruto. Ayudándola a pararse, qué bien, necesito que regresen con el maestro, está allá afuera con un miembro del consejo. Gray. ¿Un miembro del consejo? ¿Y qué hace aquí? Naruto. No hay tiempo de explicar. Naruto y sus clones saltaron con los heridos para esquivar una energía oscura, sacándole un sonrojo a Erza por cómo la tomó de la cintura. José, ¿cómo te atreves? Tú fuiste quien interfirió en mis planes, mocoso. Naruto, sonriendo y alzando la mano en forma de saludo, yo, Pegestorio, ¿qué hay? José, eres un insolente. Naruto, y tú un maldito infeliz. Aprovecharse que no estaba el maestro ni yo para atacar mi gremio, qué patético eres, viejo. José, maldito mocoso, hola muerta. Un poderoso rayo de energía salió dirigida hacia nuestros protagonistas. Erza, Naruto, cuidado. Naruto, no te preocupes, haciendo sellos de mano, Katon. Gou Kamekiaku. Una poderosa llamarada salía de la boca del rubio con gran potencia y velocidad hacia la técnica del maestro de Fantón. Gray, sorprendido, él usa fuego. Elfman, qué calor. Mirahane, este fuego es comparado al de Natsu. Erza, qué increíble técnica, este fuego es increíble, las dos técnicas colisionan causando una enorme explosión, lanzando lejos a los rivales. Naruto, váyanse de aquí. Viendo a los heridos con sus clones, Gray, pero falta el cabeza de flama. Naruto, ¿dónde está? Erza, arriba peleando con los miembros restantes de Fantón. Naruto, ya veo, creando otro clon, me encargaré de Natsu más tarde, váyanse de aquí. Erza, aún puedo pelear. Gray, no te dejaremos solo. Elfman, abandonar a un camarada no es de hombres. Mirahane, es verdad, Naruto-kun. Naruto, no lo digo por mí, lo digo por ustedes, van a salir lastimados si se quedan aquí. Erza, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por nosotros, acaso lo juzgue mal? Naruto, viendo a Erza, escucharme. Erza, no es momento de pelear, sabes que soy fuerte, te consta. No perderé fácilmente, ahora vete con los demás, ve con el maestro. Erza, viéndolo seriamente, ¿por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué te preocupas por nosotros? ¿Si eres nuevo? Naruto, el que es nuevo no quiere decir que no sepa lo que es una familia, y también sé que eres una buena persona, sorprendiendo a Erza por sus palabras, eres como yo, Erza. Erza, ¿a qué te refieres con eso? Naruto, tomando con la mano la mejilla de Erza y dándole una sonrisa, hablaremos más tarde. Erza, y me disculpo si te lastime, con mis palabras, antes, ahora vete. Erza, sonrojada por el tacto, ese sí, ten cuidado, él es fuerte. Naruto, sí. No te preocupes. Los clones se llevaron a los heridos al gremio. José, vaya, ahora veo por qué mis chicos no pudieron contigo, zorro de Fairy Tail. Naruto, cerrando los ojos, hey, yo pensé que Kurogane no le daría el mensaje. José, esa técnica que hiciste no fue una de fuego normal, ¿qué clase de magia tienes? Naruto, jejeje, ¿por qué no vienes a descubrirlo tú mismo? José, maldito mocoso. Con los demás. Pisca. Maldición, estas cosas no dejan de aparecer. Alzac. Y nuestros ataques no les hacen nada. Kana. Resistan hasta que la caballería llegue. Macao. Habla por ti, son demasiados. Uakaba. El maestro, ¿dónde está? Icemeik. Dalias. Unas flores de hielo aparecen de repente para proteger a los miembros caídos del gremio. Macao. ¿Pero qué? Uakaba. Otro enemigo. Kana, nos está protegiendo de las sombras. Makarov, tranquilos hijos míos. Todos, maestro. Makarov, ella es parte del consejo mágico, así que no se preocupen, todo estará bien. Bisca, maestro, ¿dónde está Naruto-kun? Alzac y Ultear levantan la ceja por el sufijo cariñoso con el que llamó la vaquera al rubio. Makarov, fue a pelear con José. Kana, ¿qué? ¿Está loco? Uakaba, es muy peligroso. Makarov, confiemos en él, hijos míos. Naruto clon, viejo.
Todos voltean a ver al dueño de la voz y ven ese los clones de Naruto con los heridos, Gray, Elfman, Mirahane y Erza. Makarov. Hijo, los trajiste de vuelta. Naruto clon. El jefe está peleando en estos momentos con José. Makarov. Ya veo. Erza y los demás voltean para ver a la belleza que está parado al lado de su maestro, sobre todo Gray, que se le hacía familiar ese rostro. Erza. ¿Y quién es ella, maestro? Ultear. Oh, ¿dónde están mis modales? Soy Ultear Milkovich y soy paté del Consejo Mágico. Wakaba y Makao tenían corazones en los ojos, viendo a la bella dama. Mientras tanto, Gray no sabía si era la misma persona que él creía que es. Gray. Ultear, la hija de mi maestra, Erza. Oh, es un placer, ojalá no hayas tenido que ver este desastre. Ultear. No está bien, de hecho ya avisé al consejo del ataque de Fantoma Fairy Tail. Y están en camino, solo habrá unas pocas interrogaciones y ya. Mirahane. Lo más importante, espero que Naruto-kun esté bien. Erza. Más te vale regresar y hacerte responsable de tus plavaras, sonrojada, Kaboom. Una enorme explosión salió del gremio de Phantom, causando una onda de viento, provocando que varios salieran disparados hacia otro lado. Todos voltearon a ver hacia la dirección de la explosión. Erza. No. No puede ser. Ultear. ¿Qué? Espero que él esté bien, Bisca. Naruto-kun. Mirahane. Oh, Dios mío. Makarov. Mi niño, no. Erza. Él me prometió regresar, a pesar que no nos llevábamos bien. Él me salvó. Naruto, tú no puedes morir, no sin responderme lo que quisiste decir. No puedes morir, Naruto. Fin del capítulo.